buenas noches. Nuevamente con ustedes en el programa del torneo virtual de FEDAR, el tercer programa desde que comenzó el torneo, con una expectativa muy grande del día de hoy, con todas las categorías que están compitiendo y se está desarrollando el torneo a pleno. Bueno, quiero comentarles que también me acompaña en este torneo el maestro José García. Hola, José, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo están ustedes? Un gusto de poder compartir con vos este espacio y bueno, y realmente con una mesa de lujo, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Como siempre, con toda la predisposición de todos los organizadores del torneo y así que bueno, también lo tenemos acá al maestro Ricardo. ¿Cómo te va, Ricardo? Buenas noches. Excelente, ¿cómo están ustedes? Bueno, disfrutando, trabajando en este torneo que, como dijimos ya del primer programa, un gran éxito. Y bueno, a pleno desarrollo, en el momento más álgido, ¿no? De mayor competencia. Porque en esta etapa de los 16 competidores, casi 700 enfrentamientos para resolver en un solo día. O sea que, increíble, mucho trabajo de mucha gente para que esto sea el éxito que es. Sí, realmente toda la noche los coaches subiendo primero a la noche o a la tarde-noche y hasta altas horas de la noche subiendo los videos, pero todo el día recibiendo videos, haciendo las correcciones, así que fue un día muy ajetreado para todos. Realmente la predisposición de todos los coaches, los entrenadores, de todas las escuelas para que este torneo tenga esa energía impresionante que la estamos viendo nosotros, ¿no? Yo estaba ya casi yéndome a dormir y veía que los coaches nuestros seguían subiendo videos y eran altas horas de la noche. Es más, le mandé un mensaje al maestro García y estábamos todos despiertos, eran 1 o 2 de la mañana, estábamos todos despiertos, así que, va a ser un torneo fenomenal. Les comento que, bueno, mientras nosotros estamos haciendo el programa, vamos a ver hoy las categorías de los más pequeños, ¿sí? Cuando armamos la categoría era de 7 a 9 años o de 6 a 9 años, y bueno, se anotaron muchos chicos menos de 6 años. Entonces, con muy buen atino de todos nosotros los organizadores, abrimos una categoría de niños hasta 5 años, así que están los más pequeños, también con la energía, tanto el acompañamiento de los padres, siempre lo vamos a decir, y también vamos a estar viendo la categoría femeninos en todas las edades, desde infantiles, juveniles, cadetes, seniors y mayores. Así que bueno, para ir empezando a tirar el programa y trabajándolo, José, ¿qué traes de nuevo para comentar a toda la gente de Córdoba, de todos tus competidores, de todos tus coaches, los comentarios, los padres? ¿Cómo viene tu escuela y cómo están trabajando todos los competidores y los coaches? Bueno, muy, muy conforme, realmente están trabajando muy, muy bien. No me gustaría hablar de logros en sí, sino me gustaría hablar de cómo los estoy viendo participando. Yo hice la convocatoria, la idea de que se pudiera mostrar también el lugar. Nosotros tenemos esa posibilidad, ¿no es cierto?, de no estar encerrados en un departamento, sino contamos la mayoría con espacios más grandes, al aire libre, con balnearios, con playas, con las sierras, con todo como para poder mostrarlo sin ponernos en riesgo y con un clima bastante benévolo, sobre todo a la tarde, ¿no? Entonces van a ver muchos casos de chicos de la Unión que están mostrando determinados paisajes. A veces los ha comprometido porque han trabajado sobre arena o sobre pasto, pero no fue lo importante. Lo importante era que ellos pudieran salir de esta monotonía, romper la rutina y mostrarse, seguir practicando esta pasión que tienen por el taekwondo y les está yendo bien también. Yo lo que quería hoy más que nada marcarte es, nosotros socialmente tenemos una contra muy grande de los argentinos, que creo que nos hubiera venido
una quinta realmente palabra del general Choi, que sería la humildad. Los argentinos a veces nos queda muy lejana y tenemos una soberbia muy grande. Entonces, creo que hoy, desde este evento de FEDAR, donde lo económico quedó totalmente de lado, donde nosotros hoy la prioridad como instructores, como organizadores, el practicante. Este evento totalmente hemos trabajado y nos hemos puesto a mano, con motivo ha sido que salga bien y que la gente pueda pasar un momento diferente. Realmente creo que estamos mostrando que estamos trabajando para nuestra comunidad y que FEDAR realmente tiene un sentido federal y un sentido abierto a toda la sociedad. Creo que eso es clarísimo. Nosotros tenemos que, desde nuestra humildad, poder ver eso. Y creo que este torneo, eso, un torneo que los organizadores se han encargado hasta de conseguir sponsor para no tener que ser un torneo pago. Esto es importantísimo. No sé si la gente lo ve, pero realmente se muestra a la gente que está interesada en trabajar para sus alumnos. Sí, realmente, José, es eso. Es el trabajo de todos los organizadores, de los umpires, de los coaches. Sinceramente, yo lo que digo siempre de la familia del taekwondo, la predisposición de todos. Es más, yo creo que mucha gente, por ahí algunos no se pudieron anotar y ahora están totalmente arrepentidos porque están viendo el trabajo de todos y la buena predisposición de los organizadores, la buena predisposición de nuestros sponsors que siempre nos están apoyando. Y bueno, tengo una sorpresa para eso. Tengo una sorpresa. Nuestros sponsors, a partir del programa de hoy, ¿sí? Va a haber sorteos. El próximo domingo vamos a avisar. Pero la idea es, ¿cómo lo vamos a hacer participar? Bueno, la idea es que todas las personas que compartan en el Facebook este programa van a entrar en un sorteo, ¿sí? Tanto de los tres sponsors que tenemos. Así que van a tener que estar compartiendo el programa para que después nosotros tomamos la lista y vamos a hacer unos lindos sorteos de todos los elementos que tenemos, tanto de ropa, tanto de la parte de speed, de bebidas, de OCN también, de ropas y de Granmar, ¿sí? De Granmar es más. Ayer me llegó cosas ya de los auspiciantes, pero el próximo programa vamos a estar mostrando todo lo que vamos a sortear en el programa. Bueno, acá tenemos al maestro Ricardo. Ricardo, contame cómo, de la parte de estadísticas del torneo, cómo viene en este momento. Nosotros decimos es el momento más álgido de competidores que están participando, están casi todas las categorías a pleno. Sí, a ver, es interesante ver que en estos momentos de pandemia, cuando todos están adentro, siempre se habla de lo necesario que es para los niños la actividad física. Hay una discusión grande, por ejemplo, aquí en Buenos Aires, acerca de entre lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Entonces, si los chicos tienen que salir, no tienen que salir, después de mucho tiempo se permitió. Y es de destacar que tenemos 1.288 competidores y hasta 9 años el 27% de los competidores son niños hasta 9 años. Estamos hablando de 350 niños hasta 9 años. Que, como siempre decimos, no solamente el niño, sino también son en la familia, porque un niño de 5 años no sabe filmarse. A un niño de 5 años alguien lo tiene que ayudar. Cómo colocar la cámara, dónde pararlo, y es un trabajo de familia. Y si llevamos hasta los 13 años, también, siempre hablando de infantiles, el 59% de los 1.288 chicos corresponde a esa edad. O sea, más del 60%. Esto marca la incidencia que tiene el taekwondo, sobre todo en las categorías de los más chicos.
el bien que hace el taekwondo sobre la categoría de los más chicos. Y sobre todo, porque inevitablemente en esas edades se involucra la familia. Ya el adulto por ahí se la arregla solo, pero en estas edades no está el niño solo. Está la mamá, está el papá. A todos nos ha pasado. Ayer, por ejemplo, se han subido videos muy tarde. Bien dijeron recién, era la 1:00 a.m. y está tal maestro despierto. Claro, son 700 videos que se subieron. Pero además esos videos, estoy seguro que la gran mayoría no se le enviaron una sola vez al instructor. Se le enviaron 2, 3, 5, 10 veces. Porque el alumno lo enviaba, el instructor le hacía la devolución. No, fíjate, un poco más de fuerza acá. Fíjate esto y volver a hacerlo. Yo he tenido mucha gente que 10, 15 veces ha hecho el video. Yo tenía muy pocos, porque yo he distribuido a que mis alumnos suban su propia gente, ¿no? Entonces subí solo 4 ayer. Solo 4 y estuve hasta... El último video lo subí 1:30 a.m. Porque después están las dificultades que te lo envían. Uno, este salió... Este, fíjate que saliste de la cámara. Este, qué tal cosa. Este, detalles, no técnicos. Entonces, creo que los chicos han practicado tanto. Ayer no tuvieron tiempo de pensar en la pandemia. Eso se los puedo asegurar. Porque ayer han entrenado tanto los niños. Tanto. Niños, adolescentes, adultos. Los seniors que tienen forma... Otro de mis alumnos, cinturón negro, Martín Rivarola, que filmaba en la casa de su madre, fue a la mañana. Recuerden que ayer aquí en Buenos Aires, a la mañana llovía. Yo tengo gente que empezó a hacer la forma bajo la lluvia. Después cambió el tiempo aquí en Buenos Aires al mediodía y volver a filmarse. Y después, otra vez, que no, que el pie, que esto... Creo que ayer la gente ha entrenado poco tiempo. La gente que participa del torneo de FEDAR, yo creo que ayer tuvo muy poco tiempo de pensar en la pandemia. Creo que ayer entrenaron mucho más que lo hacen cualquier día normal de taekwondo. En todas las edades. Con gran participación de la familia en los más pequeños. Sí, yo creo, Ricardo, que ayer no menos de 1:30, 2, tenía... ni que hablar los cinturones negros que buscan el detalle y uno le hace alguna corrección y la también de decirle, mirá que te estás filmando, que no es lo mismo que la vista, los ritmos. Realmente fue maratónico el trabajo ayer de tanto de los competidores, los coaches, bueno, se volvieron locos, a mí me llevaban videos y la cuestión es esta, que ahora Buenos Aires está, digamos, está un poco más complicado en el sentido, como estaba diciendo José, que en Córdoba, primero Córdoba, tengo mi corazón allá, ¿sí? Un corazoncito muy especial en Córdoba, que tiene zonas blancas, entonces pueden, el coach y varias partes del país, donde los alumnos hasta pueden ir al gimnasio a preparar la forma o el coach se le acerca a una zona, a una plaza para estar con ellos. Y bueno, en Buenos Aires nosotros la estamos viendo todo por WhatsApp, gracias a Dios. Y yo no sé si se colapsó WhatsApp por nosotros, ¿eh? Estoy exagerando un poco, ya lo sé, pero realmente exprimimos todas las tecnologías nuevas para tratar de darle una mano a todos los chicos para estar y para sentirlos partícipes de este torneo y la familia. Yo creo que hasta los adultos... O lo firma el padre, o está la madre tomando unos mates al lado. Así que, como vos dijiste la otra vez, no menos de 7 personas por cada competidor se está moviendo alrededor de ese alumno, de ese chico, de esa mujer. Así que bueno, esto a nosotros nos está demostrando que estamos en el buen camino también, con lo que estaba hablando José, de todo lo que el esfuerzo que hizo todos los miembros de la federación y que nos sentimos totalmente integrados en esta federación, ¿eh? Y es más, la gente se está dando cuenta y lo está agradeciendo por los comentarios que nos hacen todos nuestros alumnos, así que realmente muy contento. Bueno, vamos a ir a una leve pausa y vamos a mostrar a nuestros auspiciantes y seguimos con el tercer programa de FEDAR.
Bueno, comenzamos con el segundo bloque del programa del torneo virtual de FEDAR. Y bueno, tenemos unas gratas visitas de la maestra Miriam Zárate. Hola Miriam, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches a todos, gracias por la invitación. Acá estamos ansiosos por, bueno, por contarles un poquito sobre el exitoso torneo y trabajo que estamos teniendo todos. Bárbaro. Y también el sabonín Agustín Cerretti. ¿Cómo te va, Agustín? ¿Cómo andás? Buenas noches, maestro. Muy bien, gracias a Dios. Muy contento con todo lo que estamos haciendo, con todo lo que estamos trabajando. Y bueno, muy agradecido por esta invitación de poder participar en el programa. Bárbaro, bárbaro. Realmente ustedes son una parte importantísima de este torneo y bueno, quiero avisarle a todo el público televidente, bueno, que hay 80 umpires trabajando y que Miriam Zárate una de las responsables de la capacitación y también ahora está también en un ring evaluando a los competidores. Así que bueno, Miriam, contame, ¿cómo va transcurriendo este torneo virtual de FEDAR? Bueno, el torneo arrancamos todos con mucha expectativa, trabajando en algo nuevo, tanto para mis compañeros como para mí. También es una modalidad nueva, y bueno, y estábamos muy a la expectativa y vemos que va fluyendo el torneo. El primer día se fue acomodando, los jueces, la verdad que cada uno de nosotros está coordinando un grupo de entre 15 y 20 jueces, y los jueces están respondiendo bien, y algo que nos alegra es que lo están disfrutando, ¿sí? Algo como parecía al principio que iba a ser muy complicado, a medida que fue pasando los días, fue fluyendo, los jueces se fueron acomodando, cada vez están siendo más eficientes, y lo bueno que tienen es que interactúan con nosotros, cualquier duda que tienen nos van preguntando, y nosotros junto con Agustín, con los hermanos Leite, Javier Leiva, y bueno, obviamente el coordinador del torneo, director del torneo, el Grand Master Cats, vamos sacando el torneo adelante, y cada vez se va siendo más rápido el tema de corregir, ¿no? De dar los fallos, así que estamos muy felices por el trabajo que estamos realizando todos en conjunto. Sí, yo realmente, como en otros programas decía, es como nuestro primer torneo para todos, ¿sí? Esas expectativas, esas ansiedades que teníamos, y todas las dudas que teníamos, un montón de dudas, no es lo mismo un torneo virtual que presencial, nosotros aprendimos todo lo que sea parte de competencia por los torneos presenciales, y bueno, estamos nuevos en esto. Y de esto de nuevo, Agustín, ¿cómo te agarró a vos todo esto? Todo, cuando te dijeron va a haber un torneo virtual, usted va a estar en un equipo de umpires trabajando codo a codo, porque realmente hay varios umpires hoy que por cuestiones laborales no pudieron estar, o sea, el equipo de los cinco magníficos, yo le digo, y no pudieron estar. ¿Y cómo te agarró todo el torneo? Bueno, un poco como lo dice usted, es algo nuevo para mí, es algo nuevo para todos. La verdad que en un primer momento, cuando era el momento de la inscripción, e íbamos viendo cómo el numerito iba subiendo, iba escalando, y no tenía una cima, un poco nos asustó, vamos a ser sinceros, un poco nos asustó, empezamos a abrir los ojos y a preguntarnos cómo íbamos a poder hacer con todo esto, y en tan poco tiempo, porque el cierre de inscripciones fue muy cerca de la fecha de inicio del torneo, y en esos días teníamos que, bueno, terminar de definir los consejos de RIN, tener capacitaciones con los umpires, pero... esto también fue siendo paulatino, ¿no? Si bien fue en pocos días, todos los días nos íbamos reuniendo, íbamos aprendiendo, íbamos consensuando, íbamos conociendo también al equipo de trabajo con el que íbamos a trabajar, bueno, en estos días, fuimos aprendiendo mucho en el día a día. Yo creo que no podría haber sido posible sin el compromiso y el esfuerzo de cada uno, porque, como bien dice usted, maestro, muchos no dejamos de trabajar, pero sin embargo después de nuestros trabajos habituales nos quedamos hasta tarde, nos quedamos estudiando el sistema, nos quedamos aprendiendo, también equivocándonos por ahí en el camino, pero bueno, se fueron puliendo las aristas y todas esas cosas que son parte del camino, me parece, ¿no? Y hoy en día estamos llevando adelante un torneo a nivel nacional
con más de 1.200 personas que están compitiendo, un equipo de 85 umpires aproximadamente, excelente, que están respondiendo, que están trabajando. La verdad que estamos muy contentos, seguimos aprendiendo, pero bueno, no le voy a negar que en un primer momento asustó un poquito, pero siempre muy confiados de que con el trabajo de todos los comités y con el apoyo, por supuesto, de Dan Mastercats, que está coordinando todo esto, íbamos a poder llevarlo adelante. Sí, viste, José, que no son una computadora los umpires nuestros, pero casi, casi lo son. Sinceramente, realmente, creo que acá, todos los que estamos acá, el maestro Ricardo y vos, José, al principio pensábamos, cuando éramos jóvenes, los teníamos en contra, y realmente es una parte importante para nosotros los maestros, los coaches, los umpires, tener tan buena calidad de umpires. Realmente empezamos a apreciar todo el trabajo de ustedes, y realmente es también decírselo, porque también hay que decir cuando las cosas las hacen bien y realmente están trabajando un montón. Es así, ¿no? ¿Qué te parece vos, José? No, realmente, bueno, los que hemos tenido oportunidad de compartir con ellos en eventos hasta internacionales y todo, sabemos del profesionalismo de ellos, ¿no? Y no solo el profesionalismo, sino también el compañerismo, porque nos hemos encontrado en otros países y ellos han siempre estando respaldando a las delegaciones también, sin poner la relación laboral de ellos en juego, pero siempre han estado respaldándonos. Y es un lujo. Y creo que acá se está viendo ese trabajo en equipo. Han sabido respondernos a cualquier consulta que quisimos hacerle. Yo en mi caso particular, que pusimos 11 jueces de Córdoba, muchos chicos juveniles también trabajando en sus primeras herramientas, creo que esto va a marcar realmente una futura vocación también para esta gente. Es importantísimo. Esto, vuelvo a decir, estamos trabajando, se está trabajando desde FEDAR para dar pasos adelante. Se está trabajando realmente con un profesionalismo bárbaro y una participación mutua entre todos que realmente a mí me satisface muchísimo. Desde la humildad, desde el trabajo, se va a lograr muchísimo para adelante. Y sí, Ricardo, como dijo recién Agustín, más de 80 umpires trabajando. Y ese trabajo se está reflejando ahora en este torneo. ¿Alguna pregunta, Ricardo, incisiva, sí, como un coach, como un competidor internacional y un coach importantísimo acá? Vos sabés que más que pregunta, reflexionaba mientras se hablaba. Lo más importante que tuvo este torneo es el aprendizaje, ¿no? Porque de entrada estaba la duda acerca del formato. Che, esto virtual, ¿funcionará o no funcionará? Una vez que se decidió que, bueno, vamos a hacerlo virtual, la otra duda es, hay otros formatos, hay otras organizaciones que hacen eventos virtuales que duran un día. Che, esto va a durar 10 días. ¿No se saturará la gente? Porque no es que los jueces se prepararon hoy, dieron el resultado, estuvieron trabajando mucho tiempo, pero terminó y el torneo ya está, pasó. No, esto es un aprendizaje permanente, porque la capacitación, esto de que el competidor tiene 24 horas, arrancamos con ronda de 64, estamos hablando categorías que superaron los 40 competidores, ¿no? Arrancó el domingo, un día 24 horas para subir la forma, 24 horas para que ellos trabajen. Y el primer día más o menos tranquilo, no sé, 70, 80, no recuerdo cuántas formas tuvieron que ver. El martes volvieron a hacer las formas 24 horas, ya tuvieron que resolver más de casi 500 enfrentamientos. Ayer, hoy. Ahora, perdón, antes de ayer. Ahora, hay 700 enfrentamientos. O sea, que se tienen que resolver mañana o durante el día. Entonces digo, esto es un continuo aprendizaje. Decía Agustín bien, bueno, quizás nos equivocamos. Obvio que nos vamos a equivocar. Obvio, somos humanos. Pero en el proceso de estos 10 días, sin duda van a aprender, sin duda. La gente, José dijo, muchos juveniles que están dando sus primeros pasos. Bueno, cuando alguien empieza taekwondo es cinturón blanco. En algún momento alguien empieza como juez también. Es como ser un cinturón blanco de los jueces. Empiezan a formar
su camino. Y quizás toda esta gente, también de APAD se mandó una cantidad de gente interesante a colaborar con el evento, esta gente son los que van a seguir los pasos de Miriam, los que van a seguir los pasos de Agustín, quizás de acá a 5 o 6 años, ¿no? Pero para trabajar entre 5 o 6 años en los niveles altos, tenés que empezar hoy. Y que el torneo dure lo que está durando, el proceso de volver a hacer, a los 2 días volver a trabajar, porque tengo que volver a jugar, yo creo que es un proceso de aprendizaje imprescindible y que va a ser muy valorado el día de mañana por todos los que han colaborado en este evento. Bien, bien, bien. Mientras nosotros estamos hablando, empezó una categoría muy fuerte, ¿sí? Unos nenes que, competidores que ya no son tan nenes, son veteranos, son más de 36 años. Hoy empezó la categoría de cuarto de edad, más de 36, con importantísimos competidores, ¿eh? Nuestros veteranos que siguen dando lucha en los torneos, y por qué no en un torneo virtual. Realmente queremos agradecer la participación de los cuartos danes, de todos los mayores, ¿sí? De todos los mayores que están compitiendo. Miriam, mi pregunta es, dentro de todo este proceso que estuvieron, que sabemos que estuvieron muchas capacitaciones, y ahora arrancó el torneo. ¿Alguna situación tal vez por ahí complicada para ustedes, de conectividad, seguramente que la han tenido? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Cómo lo pudieron resolver? Toda esa logística que tienen que tener cada umpire para evaluar. ¿Cómo viene en esa parte el torneo? Bueno, nosotros dividimos a los consejos del RIN. Cada uno de nosotros, de los coordinadores, tenemos 3 consejos del RIN, excepto Javier, que tiene 4. Primero les quiero decir que hemos conformado un equipo de trabajo, nos conocíamos, obviamente, los 5, por nuestros trabajos en los mundiales, Copa del Mundo y bueno, demás eventos, pero nunca habíamos trabajado así, de la manera que lo estamos haciendo. Esto funciona como, ¿vieron? Como un equipo de formas, donde puede salir muy bien la forma, pero si no hay una común unión, separando lo que es la palabra comunión, es muy difícil llevarlo adelante. Así que nosotros conformamos un equipo, no solamente nosotros 5, sino que también está el Máster Granada, que está desde afuera, es la gente que no se ve, pero que está siempre, ¿sí? Apoyándonos. Así que bueno, armamos esos 5, repartimos los consejos del RIN, y coordinamos un trabajo donde si surge algún problema dentro de cada uno de los consejos de RIN que cada uno coordina, ese problema lo llevamos al grupo que tenemos nosotros, ¿sí? Y ahí resolvemos las dudas. Si no lo podemos resolver nosotros, que normalmente sí lo podemos hacer, recién ahí recurrimos al gran Master Katz. Quiero decir que él nos da la libertad de poder trabajar en forma independiente, y eso hay que agradecerlo muchísimo. Como vos dijiste, esto es un aprendizaje, como dijo Ricardo, coincido totalmente que a medida que pasan los días, cada vez vamos aprendiendo más, y lo que me pone feliz, junto con el resto de mis compañeros, es que acá tenemos un semillero que ni les cuento. Esta gente la tiramos directamente a la pileta, si la pileta tenía de 1.10 a 4.80, la tiramos a 4.80 sin saber si iban a poder nadar, y no solamente flotaron, nadaron, sino que nos están superando en cuanto a cómo van resolviendo ellos mismos. Y algo que quiero destacar es que ningún juez toma decisiones por sí misma. Primero nos consultan y nos damos cuenta, a medida que nos van consultando, cómo ellos empiezan a entender que ellos también lo pueden resolver. Entonces está muy bueno que no se manden solo, que nos pregunten, y todas las dudas las estamos pudiendo resolver. Y como dijo Agustín, si bien es verdad que al principio teníamos miedo de no poder saber cómo llevar esto, estamos capacitándonos nosotros mismos, también debutamos con este sistema. Y lo que estamos sintiendo es que estamos sumando algo sumamente valioso, como es entender el sistema de Sportdata, que no es poca cosa. Somos el segundo país en el mundo y el primero en Sudamérica, y FEDAR es la primera federación que utiliza y hace un torneo de esta naturaleza. Así que yo creo que hay un antes y un después. Vamos a tener un material para trabajar y que crezcan esta gente, como dijo Ricardo, que empezaron sus primeros pasos en ligas mayores, le diré yo. No empezaron en un torneito, empezaron en ligas mayores,
y no van a tener techo, ni ellos ni nosotros. Y bueno, y nosotros nos fuimos afianzando, porque nos damos cuenta toda la capacidad de trabajo que fuimos incorporando, y cómo pudimos empezar a resolver cosas ya sin molestar al Grandmaster. Yo sé que no es una molestia para él, pero cómo él nos ha preparado y cómo nosotros hemos incorporado y cómo hemos aprendido y nos hemos ocupado, más allá de nuestros otros trabajos, en entender para poder resolver cada situación que se le presenta a cada juez. Y lo que quiero destacar es que los jueces están felices. Terminan el día y nosotros nos encargamos de preguntarle cómo fue el trabajo, cómo se sintieron, si se sintieron apoyados, si necesitan algo. Y la respuesta, bueno, Agustín lo va a poder decir, es que están felices, están contentos cómo nosotros les pudimos brindar de parte del comité de arbitraje todas las herramientas para hacerles fácil el trabajo, y están contentos de pertenecer a esta federación porque ven que es una federación que está trabajando en forma profesional y a pasos agigantados. Así que yo estoy muy feliz por el trabajo de todos nosotros. Qué lindo, qué lindo. Es verdad, era una de los ítems a resolver, ¿no? ¿Cómo iba a tomar todo el equipo de Empire si íbamos a tener la cantidad suficiente de Empire para este torneo? Así que bueno, Agustín, hablando de la predisposición, el trabajo de todos los Empire, realmente hoy están ustedes dos y reflejan a esos 85 Empire que siempre todo el Empire argentino, la predisposición que tiene al trabajo, realmente yo como coach, siempre que termina el área y termina mi competidor, voy a agradecerle por el trabajo que están haciendo. ¿Cómo los ves a todos los chicos y a todas las mujeres que están arbitrando en este momento? ¿Qué resumen harías vos sobre ellos? Y en un primer lugar yo los veo y los percibo muy comprometidos, muy imparciales, muchas dudas a nivel, por ahí con algunos detalles en los que uno se da cuenta que no quieren equivocarse en el fallo, ¿no? En el sentido este, ¿no? No les da lo mismo darle a uno ganador a uno o al otro. Eso quiere decir que tienen un espíritu crítico y muy noble, ¿no? Porque a la hora de dar el fallo ellos quieren elegir al mejor, quieren ser lo más justos posibles. Y eso, la verdad que se valora muchísimo, porque el umpire es umpire. No es ni de una liga técnica, ni de otra, ni de un país, ni de otro, ni de una federación, ni de otra. El umpire es umpire de Taekwondo ITF. Y eso lo estamos viviendo y lo estamos viendo, ¿no? Y lo van a ver en los resultados, en el resultado de las competencias. Como decía Master Miriam, hay un material gigante, porque estos videos después se van a poder consultar, se va a poder trabajar de nuevo sobre todo este material, así como nosotros usamos el torneo que se hizo en Alemania para poder enseñar a nuestros umpires. Bueno, hay mucho material acá. Quería destacar también el trabajo del Comité de Informática, que está respaldándonos ahí, cuando el maestro Reyero explicaba un poco esto de las 24 horas para subir el video y las 24 horas para calificarlo. Hay un trabajo en el medio en el que el Comité de Informática y algunos ayudantes tienen que ver video por video para ver si reúnen las condiciones necesarias para ser aprobado. Y ese trabajo es abismal, es increíble. Y como decía Master Miriam, son esas personas y ese trabajo que por ahí no se ve o no tiene tanta repercusión, pero que es vital y esencial para que cada uno pueda llevar adelante su tarea y en tiempo y forma, ¿no? Porque estamos respetando los horarios. La verdad que el laburo nos está sorprendiendo día a día. Bueno, realmente creo que vamos a ir cerrando este excelente segundo bloque y vamos a despedir a nuestros umpires, a nuestros encargados del comité de umpire, y en ustedes les decimos gracias, y gracias a ustedes es para todos nuestros umpires. Nos vemos y vamos a una leve...
Bueno, entramos en el tercer bloque y ante mensajes preguntándonos cómo va a ser el sorteo. El sorteo va a ser en el último programa de FEDAR y todos los que compartan los programas van a participar en el sorteo. Y si comparten, todos los programas tienen más chances de ganar. Así que invitamos a todos a que compartan el programa, así los podemos ingresar en el sorteo de FEDAR y recibir excelentes premios. Bueno, en el tercer bloque de FEDAR tenemos dos visitas, como siempre. En el último bloque va a ser un poco, queremos hablar con nuestros o coach o competidores. Y bueno, la idea tenemos hoy vamos a ir con los más jóvenes del torneo, con nuestros queridos seniors, nuestros veteranos, ¿sí? Y bueno, nos está visitando hoy Miguel Vela, que es cinturón azul Punta Roja, y solamente tiene 69 años, y su saborín, cuarto dan, Federico Lampazzo, que además de ser su saborín, es su nieto. Hola, buenas noches, Miguel y Federico, ¿cómo andan? Buenas noches, maestro. Bien, bien. Bueno, dale. Y también nos está visitando el programa de hoy, o está conectado con nosotros, Alejandro Ponte, que es segundo dan y tiene 48 años, y también está su hijo, Matías. Hola, ¿cómo anda, familia? Buenas noches, máster. Buenas noches a todos. Bueno, acá tenemos a nuestros maestro José, y bueno, empezaremos con el maestro José, a ver si puede ya hacer alguna pregunta y hablar con Federico y Miguel. Bueno, primero es lógicamente felicitar, ¿no es cierto?, a los participantes, porque no solo el hecho de estar trabajando en una categoría como es la categoría mayores, realmente felicitarlos por este paso de animarse a participar en una competencia, ¿no? Es sumamente importante. Sabemos que la competencia no es contra el otro, sino es contra uno mismo, ¿no? La superación permanente. Así que felicitarlos, porque sé que lograr un espacio para ustedes dentro de su rutina diaria y todo, no es fácil, pero sabemos positivamente los que pasamos determinada edad lo importante es mantenerse en actividad deportiva, de mantenerse con una vida sana, ¿no es cierto? Y salir, realmente el taekwondo brinda esa oportunidad de uno, de poder desahogarse, de poder concentrarse solamente en lo que está haciendo en ese momento, que es disfrutar del taekwondo. Así que lo felicito, realmente nosotros en la provincia de Córdoba estamos trabajando ya hace mucho. Ustedes realmente son jóvenes, pero son jóvenes de verdad. Nosotros estamos trabajando con personas de 80 años en la actualidad del programa Harmony y el programa Aprendiendo a Vivir. Son dos programas que trabajan con un grupo de diabéticos. Miren a dónde nos vamos, ¿no es cierto? Lo amplio que es esto. Realmente es muy importante esta rama en la actividad y que hoy el torneo de FEDAR de la posibilidad de que ellos participen para superarse a sí mismos, es extraordinario. A los muchachos y a los instructores que tienen la posibilidad de estar trabajando con ellos, y bueno, los que enseñamos, aprendemos de nuestros alumnos. Así que aprovechen esta experiencia de poder darles a una persona mayor, porque es súper enriquecedora, realmente es otra cosa, ¿no es cierto? Cuando trabajamos con los mayores, esto es importante para los que estén escuchando y den clase, el trato es totalmente distinto al que se trabaja con un infantil y todo. Porque el mayor se arrima a la clase de taekwondo buscando otro vínculo. Es distinto al niño que lo apoya a la familia o algo. El mayor se apoya a sí mismo y viene buscando una compañía, viene buscando una actividad, viene buscando otro tipo de trato también. Así que es muy importante que nosotros abramos a eso lo que estamos enseñando. Muchas gracias y realmente muy orgullosos de que el taekwondo les haya abierto esta posibilidad a ustedes también. Bueno, yo tengo una pregunta para Miguel. ¿Cómo
¿Cómo es ser, tener a tu nieto ahí como tu instructor, como tu... Si bien vos le enseñaste muchas cosas como abuelo, ¿sí? ¿Tiene ese mismo trato que tenía vos como abuelo con el nieto, que le dabas todo en las ñañas, o te tiene en raya? ¿Cómo es ese trato? Porque vos enseñaste muchas cosas, ¿eh? Así que ahora te tiene que enseñar a vos. No, yo sé diferenciar bien las dos cosas. Cuando es mi sabonín, y mi nieto después de horario. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo es ese trato? ¿Cómo es el trabajo? Contame. El trato es igual que todos mis compañeros. Yo no le pido nada y él no me da además nada. Así que el trato es el mismo que todos. Muy bien, muy bien. ¿Y como abuelo? No me permito yo que él me dé una sugerencia o me haga una cosa que está fuera de lugar. Entonces yo mismo no me permito. Ajá. Y como abuelo, ¿cómo es el trato ese? O como nieto, ¿cómo lo sentís? Yo fui abuelo a los 40 años con él. Así que lo conozco desde sus pañales. Lo llevé por primera vez y ahora él me lleva a mí. Bueno, entonces estás chocho de eso, de tu nieto. Realmente esa relación, eso, poder disfrutar al abuelo Sabonín, ¿no? Poder disfrutar al abuelo. Y practicar taekwondo con el abuelo, seguir compartiendo más cosas, de tantas cosas que han compartido en la vida, ¿no? Sí, ni hablar. La verdad que no me puedo quejar. No todos tienen esa suerte. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, ¿y cómo lo ves? ¿Qué le gusta? ¿Más la forma, la lucha, la defensa personal? ¿Cómo lo ves? La teoría, maestro. Lo que más le gusta es la teoría. Tengo mucha. Se lo puedo asegurar. Así que bueno. ¿Y qué, con qué forma trabajaste? ¿Con qué forma vas a... o trabajaste en el torneo de FED? El torneo estoy compitiendo con Tegué. Y, qué linda forma. Un poquito difícil, ¿no? Me gusta, me encanta. Es muy técnica, es una forma... Es muy técnica, sí. Parezco un elefante en un bazar, pero bueno... Bueno, pero esa es la idea, ¿no? Nosotros queremos que todos compitan, que todos, si bien tenemos realmente dentro de la federación excelentes competidores y técnicos, tiene que entrar toda la gente, porque sabemos que esto va más allá de ganar o perder, sino de integrarse, de, como estaba diciendo los maestros, de competir contra uno mismo, de ir mejorando. Me parece que hay, por ahí está la... El trabajo de este torneo, ¿no? De integrar a la familia, de tenerlos a ustedes hablando y de ir contando todo sus secretos de esta práctica virtual y de este torneo virtual, me parece a mí. No sé qué decís vos, Miguel. Yo en este torneo tengo 3 nietos más compitiendo. Mirá. 3 nietos más. Y les está yendo bien hasta ahora. Y los perros no los metiste porque ladra, porque si no... No, porque no me hacen caso, si no... Sí, acá somos 4 que hacemos taekwondo. Mirá. Sí. Perdón, Eduardo, interrumpo un poquito, quiero contar algo cortito, ¿no? Fede, dos historias que tienen que ver con ellos. Fede empezó conmigo de muy pequeño, y su abuelo, te puedo asegurar que todas las clases, venía a presenciar la clase, desde el comienzo hasta el final. Así lo acompañó hasta que se hizo mayor. Fede habrá empezado a los 8 años, más o menos, 8 o 9. Sí, a los 9. Que no faltó una clase, siempre presente. Cuando Fede empieza a dar clase, creo que ya era tercer dan, o al tiempo, algunos años atrás, bueno, ya el abuelo dejó de venir a la clase para pasar a hacer la clase con su nieto. Y esto es muy interesante porque él acaba de comentar que tiene otros nietos que están haciendo. Y vos le preguntaste, ¿y los perros? Bueno, ellos tenían un perro que falleció hace poco tiempo. ¿Sabés cómo se llamaba el perro? Choi. ¿Por qué le pusieron Choi? Sí. Adivinen. Creo que es muy fácil. O sea que está la pasión del taekwondo claramente. Se vive taekwondo esa familia, qué lindo. Muchas familias de la Argentina se vive taekwondo con una pasión bárbara. Y debe saber, el abuelo debe saber más que
que Federico, porque si estuvo yendo a todas las clases, viendo todas las clases, lo que sabe ese abuelo. Así que impresionante, Miguel, una alegría inmensa de tenerte en el programa virtual, en el programa del torneo virtual de FEDAL. Bueno, también tenemos a Alejandro Ponte y a su hijo Matías. Bueno, Mati, contanos, ¿qué graduación tenés? Yo soy rojo, cinturón rojo. Cinturón rojo. ¿Y entraste con qué forma al torneo? Con Guarán. Bien. ¿Y cuánto, qué trabajo hubo, Ale, previo al torneo? Tengo ahí, tengo entendido, porque Ale es alumno de Rodrigo Gozano, así que sé que estuvieron trabajando un montón. Sí, sí, realmente sí. Cuando surgió esto del torneo virtual, Mati desde el primer día me dijo, yo participo, sea como sea, en el fondo, en la calle, donde sea. Y yo, viendo los diagramas de segundo dan, decía, no tengo espacio. Y el Saboní me decía, mirá, la forma más complicada es Juché. La realidad es que las demás, si Mati puede hacer Guarán, podés hacer. Yo tengo 48 años y yo dije, la parte competitiva ya está. Y me dijo algo que dijo recién el maestro también. Dijo, vos lo que tenés que hacer es ser siempre la mejor versión de vos mismo. O sea, tu progreso es, en cada etapa, poder superarte. Y así fue que le dije, bueno, entremos. Y la realidad es que el torneo, a diferencia de los otros torneos donde uno, los presenciales, donde uno va, hace la forma y pasa o no pasa, en este es, te tenés que grabar. Y cuando te grabás decís, este está mal. Entonces te volvés a grabar. Y bueno, en el otro lo que había hecho bien, en este lo hice mal. Te volvés a grabar. Entonces una forma quizás la haces 15 veces. Y 15 veces a los 18 años es algo, y 15 veces a los 48 es otra cosa. Hasta que llega un momento de decir, bueno, esta debe ser mi mejor versión. Y envías ese video. Y después, bueno, es esperar. Pero es muy, muy interesante cómo un torneo que en principio parecía más fácil, en realidad es mucho más complejo, mucho más... como que necesita de uno mucho más. El hecho de poder hacer la forma varias veces hace que la quieras hacer varias veces y entregar tu mejor versión. Sí, sí, yo creo que es así, que es mucho más difícil de lo que uno pensaba o de lo que uno lo está viendo, sobre todo los televidentes que están viendo el programa y por ahí no participaron de este torneo, realmente es mucho más difícil, ¿sí? Preparar la sala. En el programa anterior estaba hablando Lolo de un departamento que tenía que desarmar casi todo el departamento, y yo decía, otra vez estaban diciendo los vecinos, se está mudando la familia de nuevo, porque había que preparar todo, practicar previo, después mandar el video al coach y después y los detalles, y cuántas veces lo hicieron las formas, impresionante. Y bueno, Ricardo, a todo este panorama que nosotros lo estuvimos hablando en el Comité Deportivo, el esfuerzo que solamente ya decirle a un adulto, a un veterano, que va a participar en un torneo que, y sobre todo en formas que cuesta un poco más para un veterano, por todos los detalles técnicos que tiene la forma, y lo estuvimos hablando un montón, y el reconocimiento que nosotros le tenemos a esta categoría, ¿no? A estas categorías. Es una sumatoria de aprendizajes para todos, ¿no? Porque lo que decía recién, vos vas a un torneo presencial, hacés la forma, ganaste la primera ronda, descansás hasta que te vuelve a tocar. Acá se filmó 10 veces, 15 veces para lograr su mejor versión. Después, siempre digo, la mitad gana, la mitad pierde. Lógico, como cualquier evento. Ganaste. Ahora te volvés a... No es que pasás, competí recién, gané, vuelvo a pasar. No, te volvés a filmar otras 15 veces. Porque, che, es una ronda más. Me filmo y si ganaste, te volvés a... O sea, es un aprendizaje.
Lo que aprendés en estos días, te puedo asegurar que no lo aprendieron en meses de práctica. Esto es lo que abrió este evento. Pero es una suma de aprendizaje para todos, porque es un aprendizaje para los competidores, para Alejandro, para Miguel, las horas que le dedican a esto. El mirarse el video y decir, che, ¿sabés que no me gustó esto? Como bien dijeron recién, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer, y lo vuelvo a hacer. Eso es aprendizaje puro. Y ahí ganaron, todos ganaron. Es aprendizaje para los jueces, como hablamos recién. La cantidad de rondas, toda la práctica que hizo previo. Para nosotros, para los coaches, para adaptarnos también a esta plataforma. Yo creo que es el taekwondo hoy, como hablamos en la metodología de enseñanza, tenemos KIT, tenemos los adultos, tenemos Harmony. Creo que hasta en la competencia resolvió todas las edades. Cuando decimos que taekwondo es para todos, no son solo palabras, lo demostramos con hechos. En este torneo que se está haciendo, demostramos cómo niños de 4 años participan y personas con casi 70 años también están presentes. Decía recién el que tengo 48, y es un gran esfuerzo. Él por ahí decía, ya mi parte de competencia había pasado. Pero él es segundo dan, Miguel es punta rojo. Y tiene 20 años más. ¡Wow! Esto es la familia. La familia a través de un evento. Me parece que se está realizando algo magnífico, con mucho esfuerzo. Puede haber algún error, probablemente. Pero hay tanto esfuerzo brindado por la federación a favor de los instructores, a favor de los alumnos, me parece que es un evento magnífico donde el 99%, dejemos un margen para el error, les puedo asegurar que están felices de ser parte de este evento. Los felicito. José, tu última reflexión. No, coincido con Ricardo, ¿no? Realmente a mí me pasó ayer que, bueno, con competidores, sobre todo en la categoría de danes, los competidores más estándar, no los internacionales que de repente tienen que preparar todas las formas y las tienen súper trabajadas. Pero el competidor estándar que realmente en la categoría de primer dan competían con Quebec tradicionalmente porque es la más vistosa, bueno, ayer le salieron con Guangué y se agarraban las pestañas, ¿no? Así que realmente bien y la tuvieron que practicar como nunca la habían practicado y puliendo los detalles como nunca lo pudieron hacer. Así que realmente coincido, creo que después hasta en la manera de entrenar para adelante de los practicantes, ¿no? Eduardo, perdón, decía Alejandro también, porque otra cosa que tuvieron que resolver es el tema del espacio. Y yo no tengo espacio en casa. Bueno, pero si tu hijo puede hacer guanán, vos tenés, che, me sale juché. Yo tengo que estar previendo que me puede salir juché. Y si me sale juché, ¿dónde la hago? ¿A la calle, en la plaza? No sé, esa cosa de, por las dudas ya tengo que estar resolviéndolo. No tengo terraza. Y hay un montón de gente, sobre todo en el AMBA y en la Ciudad Autónoma, que tuvo que resolver eso, que sus espacios, sus living, sus comedores, estaban lejos de tener las proporciones necesarias para hacer una forma como jucheo, hacer una forma como el G. Y ya están, y ya buscaron lugares, algunos en las calles, otros salieron a las plazas, otros salieron a mostrar su Córdoba, su Tierra del Fuego, su Mendoza, su San Luis, mostrar, decir, che, yo soy de acá, soy de San Luis, miren este cerro atrás mío, miren este lugar atrás mío. Es maravilloso el evento y todo lo que tuvieron que resolver cada uno de los competidores. Impresionante. Y qué envidia, ¿no? Cuando nos pasan todos esos paisajes. Realmente. Matías, ¿con qué forma competiste? Yo con guarán. Bueno, y contame, ¿qué te gusta? ¿Más la lucha, la forma? ¿Cuál es tu gusto en la parte de competencia de taekwondo? Yo prefiero formas. ¿Formas? ¿Sí? Bien, bueno, bárbaro. ¿Y vos, Ale, qué te gusta más competir? ¿En formas o en lucha? Yo empecé de joven y dejé durante mucho tiempo y en realidad yo, en mi formación, era mucho más lucha que formas. O sea, estaba mucho más enfocado a la lucha que a la forma. Cuando retomo en realidad por Mati le surge la inquietud de empezar a hacer taekwondo y
por eso de la vida conocemos, Mati empieza en otra escuela y no le gustaba, y por esas cosas de la vida conocemos al que actualmente es nuestro Sabonín, que es Rodrigo Sano, y me dijo, no, quiero hacer acá, o sea, quiero hacer con Sabonín, ¿eh? Bueno, no se equivocó, o sea, campeón mundial en forma, en lucha preestablecida, se ve que tenía buen ojo para elegir. Y es a través de Mati que de irlo a buscar y eso que el Sabonín me llama a volver a empezar. Y tiempo después empecé, retomé, pero ya no con 20, 18, sino con 44 años. Y a partir de ahí tuvo que volver a formarme. Yo hacía giones, no hacía tules. Entonces agarró una piedra y dijo, bueno, adentro de esto debe haber algo que sirva. Y después pulirlo. Y quizás hoy ya empiezo a darle otro gusto a las formas. Ya el físico quizás para lucha lo siente más. Un combate de un día al otro, ya la recuperación del cuerpo no es la misma. Entonces uno empieza a trabajar más con la parte técnica, pero a volver a empezar, desde el movimiento ondulatorio en adelante. Que creo que es un trabajo más complicado, creo que es más fácil formar de cero que reformular al alumno. Y bueno, después la tarea que tuvo Sabonín, conjuntamente también con, porque a través del Sabonín después conocí al Máster Barile y no sé, y bueno, a su familia. Y fue a través de otro Sabonín también, Matías Quevedo, el Sabón Sergio Ramos, que me fueron moldeando, me fueron coachando para ir progresando, es que ahora empiezo a tomarle más el gustito a la forma. Pero es un trabajo complicado del otro lado. No sé. Es muy complicado. Bueno, yo sinceramente quiero agradecer al panel que hoy me acompañó, a toda la producción, a nuestros auspiciantes, y también agradecerles a ustedes, a nuestros seniors, a nuestros veteranos, a los instructores que los instruyen y los guían. Realmente la reflexión para ir cerrando el programa de hoy es realmente en este bloque tenerlos a los umpires con su trabajo impresionante que están realizando y que siempre lo realizan con la profesionalidad que lo hacen, tener a un padre y un hijo unidos por el taekwondo y también unidos en este tiempo de pandemia participando del torneo, y que hablar a un abuelo, ¿sí? Un abuelo que lo crió, que ayudó a la familia a criar a su nieto, y ahora a su nieto también le da clases a abuelo, y nosotros decimos qué experiencia tiene el abuelo de tantas veces acompañar a ese niño chiquitito a las clases. La reflexión es, gracias al torneo virtual de FEDAR, más aún ahora está integrada toda la familia con un sentido común que es practicar taekwondo, mejorar tanto su calidad física y su calidad psicológica. Y bueno, esto es la reflexión del día de hoy. Gracias y buenas noches, y nos vemos en el próximo programa.